Hola a todos, bienvenidos y gracias una vez más por estar aquí, por no haber abandonado el canal. Subí los vídeos un poco tarde esta semana, pero los tengo todos al día. Más vale tarde que nunca. La última caja, Lightning Overdrive, que salió recientemente, este mes de junio de 2021. ¿Qué sale en esta caja? ¿Tú que has abierto una recientemente? Con el Drytron, Trivi Gage, sale el extinto de la portada. Y sobre todo lo que va a renta, si le dan los secretos una Starlight, pues triunfas. Vale, estamos grabando este vídeo con otro teléfono, bueno, con el de ella, más que el mío. Lo estamos grabando a 4K. No sé exactamente si se podrá ver en 4K, en 1080, en 144p, no tengo ni idea. Así que mirad abajo la resolución y poner la que mejor os venga para vuestro internet. Procedemos a abrir la caja. Vale, aquí tenemos uno y otro. ¿Quieres abrir tú este paquetito? Y volvemos enseguida. Bueno, pues aquí estamos de vuelta con todo el taco, una cosa así. Damari, Ignister, Zexal Weapon, Pegasus, Spriggan, Starmine, un Synchronial 4, Super, Zexal Construction. Descarta una carta y haces una cosa según lo de abajo. Vamos a apartar. Warrock, Admet, Bubu Game, Blarrushut. Una ardillita, qué mono. Skies Rock, S4 Dogtag, Yamiron Nogi, no sé qué. Primera Ultra. Tenemos Albion de Branded Dragon. ¿Este bueno? Yeah. Albion, ¿no te salió, no? No, no me salió. Albion. Ahí está. Bueno, esto ya se lo quita porque solo está enfocando. Blader, Warrock, Judgment, Azamane, Starmine. Paleozoic, mira, un nuevo Paleozoic Link. Aragnes, Super. Rudy Rose Witch. Super. AI Meet You. Furikimi, DDD. Screams, Judge of the East Barrier. Clock Arc. Sky. Esta no es la Super, ¿no? No. Como no veo mucha luz. Super. Esa. Esta es. Azman Precious Park para Attraction. Un nuevo arquetipo, ¿no? Sí. Vale. Warrock. Hidden Springs. Judgment of the Branded. Terror of the Unknown. Puyin, uno nuevo. Dark Eye Nightmare. Zexal Entrus. Starry Nightcell. Super. Rose Rose Dragon. Como el dragón de la rosa. Sí. Pero es uno nuevo. Está el blanco, el dragón. Este también es túnel, que se puede hacer servir con el Crystron. Seguimos sacando alguno nuevo, queda todavía Scrap. Y aquí tenemos otra Super, Bullín Torifune, un nuevo Bullín. Seguimos sacando las comunes, mira, One by One, en vez de One for One, One by One, de trampa. Sí. Bullín, Special, Logmatic, Dramari, Judge, Ultra. Tenemos Amazement, Attendant Cómica. Amazement. Amazement, es verdad, Amazement. ¿Esta es de arquetipo? Es el Amazement. Es nuevo, ¿no? Sí. Ultra, ya van dos. ¿Pero no te lleva secreto? No, todavía no sé. Bueno, queda un buen taco todavía, ¿Quién sabe? Sí, claro. Me hago una paja aquí en directo. A mí solo me salió una vez una Starlight. ¿Sabes que te abrís OnlyFans? Me hago un OnlyFans. Amazement Family Faces. Potter OnlyFans, ¿no? Warrock. A ver, espera, que se siga viendo bien centrado. Sí, vale. Zexal. Fíjate cómo se está moviendo. Salvation, Skyruges, Force, Mountain, Arachnidis, Super. Proof of Proofless. Cada día inventan una carta más rara. Cada día hacen cartas más raras. ¡Oh, qué mono! ¿Te había salido antes? No, ese, bueno, no sé. ¿Otra Super? Sí, la veo. Mucho feo. Supreme, Sovereign, Spain or Gorgonia. Interrogante, cero. No sé lo que hacen. Me sopla. Sopla. Hace mucho calor. Yo solo quiero ver mis secrets.
Otra super. Era The Sun Magician. Por ahora van dos ultras, nada más. ¿Dónde está la secre? Tienes ahí dos ultras y dos secretarias. Bueno, sigo pasando. ¿Super? Otro super, otro Moismin Park. A ver, que se está moviendo esto. Ahí, lo sigáis viendo bien. Que a pesar de que lo intento sostener, se mueve. Super, Branded in White. Branded in White. Talent Fallen of Abath. No me suenan nada esas cartas. Las comunes ya son más repetidas. Ultra, sí, repetidas. Salen tres más o menos de cada una. Cuatro. Ultra. Ultra. Ultra, Zexal. No, Zexal Exe, que es Shield. Zexal Shield. Para Utopía. Ascended Sage. Que sí, próximamente sacarán una estructura de Utopía. Zexal Shield. Está la Zexal Weapon. La ZW, Zexal Weapon, y ZS, Zexal Shield, escudo. Vamos a ver... Super, Dark... Ah, Ignister, Dark Infant, Ignister. No, Ignister. Seguimos pasando, a ver que nos me quedan las comunes. ¿Dónde está mi secret? Aún quedan. ¿Secret? No, super. Super. Tron, The Disciplined Angel. Estará abajo del todo y en un taco, porque hemos pasado ya un taco entero de un sí, costado. Sí, no queda mucho, queda esto. Por eso digo, y estarán todos en el taco tuyo. Bueno, habréis notado un corte porque no sé por qué, a pesar de grabar en 4K, se ha parado. Hemos tenido que revisar dónde se había parado y se ha parado, creo que aquí. Justo comentaba que después de esto estaba la primera secreta. Ay, no, después de esto. Ahora, es que hemos oído un plim plim, la primera secreta. Que igual tiene un límite de para guardar. Bajaulilla de Gran Radiance. ¿Está buena? No sé. No está de las caras. Seguimos. Igual es que tiene un límite de archivo. Igual son 4 gigas de... Si es NTFS o algo así. Y entonces tiene que guardar... Luego te dice cuánto pesa. 20 gigas. La Valval Ex-Lord. Hostia, la Valval. Pero bueno, es lo que tiene grabar con móvil en vez de cámara profesional. Ultra, la cuarta creo. La cuarta. White Knight of Dogmatica. Entonces solo falta una secreta, ¿no? Sí. Super y secret. Y una secreta. Super y secret. Saldrá el Aldo. Chon, chon, chon. Otro feo de estos. Otra super nerviosa. Otra Rose. ¿A que está en el último sobre? Pues igual, yo estoy sudando la gota gorda, ¿eh? Claro, bueno, tienes puesto el ventilador. Claro, porque si no se oiría el ventilador. ¡Ahí está! Ah, bueno, esto no está mal. Book of Lunar Eclipse. No es la más caras, pero no está mal. Book of Lunar Eclipse, secreta, aquí está. Espera, que igual hay que ampliar un poquito más. Ahí está, no sé si lo he ampliado. ¿Qué hace esta carta? Es como un book, pero descarta una carta y tarjeteas dos monstruos boca arriba en el campo y los cambias a posición de defensa. Con book, pero por dos y descartando. Un book de dos y descartando, exactamente. Y ya no debería salir nada más. A no ser que se haga una Starlight por ahí viciosa. Viciosa, ¿no? Sí. Super. Y el último sobre. Super, rank up. Zexal Force. Y ya no hay más. Entonces, nos ha salido de ultras estas cuatro. Ahí está. Y de secretas, a ver, creo, para que se enfoquen bien. Ahí está. Y de secretas estas dos. Voy a retirar un poco. Ahí está. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo de Lightning Overdrive. Muchas gracias por seguirlo, dedo up, like, comentad lo que queráis y nos vemos en el próximo, que por ahora no tengo nada más para grabar. Nos veremos pronto. ¡Hasta luego!